Bueno, vamos al último de los vehículos de la colección de esos siete tremendos Jeep que trajo Road Builder y nuestro amigo Manny. Manny, dejamos este para último porque tiene algo especial. Sí, definitivamente. Explícalo. Este es un concepto muy bonito. Este, aparte que tiene aros 26 con goma 40 y puertas bajitas, tiene hasta un roll cage que se le hizo a la parte de adentro. Eso en todo caso, si él se volcara, ¿verdad? Pues no lo aplasta la capota. Pero aparte de eso, le montamos lo que se llama un supercharger. Okay. De la marca Sprintex. Okay. Y viene para el motor. Y viene específicamente para ese Jeep. Wow. Y coge un espacio hacia arriba, me imagino, ¿no? Sí, pero un poco. Este está diseñado para un motor 3.6. Okay. Que es este allí por el año. Porque veo que este, el bonete es bastante bajito, no es como los otros que más levantado. Correcto, tiene un bonete Rubicón. Ok. Y lo hace lucir más agresivo con las puertas bajitas, el roll cage, la suspensión que está espectacular, es Falcon. Ok. Y luce tremendo y corre también muy bien. Excelente. He visto diferentes suspensiones. Tú representas varias líneas de suspensión. Sí, correcto. Ahí tenemos Procon, tenemos Fox, tenemos Falcon, tenemos Skyjacker, okay, tenemos Icon. Ok. Sí, porque he visto que en los distintos Jeeps tienen algunos de ellos distintas suspensiones. Correcto. En realidad tratamos de complacer al cliente, sí, y de acuerdo a su presupuesto es que nos ajustamos y entonces es la que colocamos. Pero, en el vehículo. Y este está bien acompañado porque este Rubicon azul está realmente precioso. Su aro rojo enorme, la combinación de todos sus detalles en rojo. Así inclusive las letras de Rubicon también están en contraste con el azul. Un carro realmente primera. Luce muy bien. Muy excelente. Bueno, y como les prometí, al final del programa le iba a revelar qué es lo que Bad Bunny y este servidor tienen en común. Muéstrame. Y es que los tenis fueron pintados por Joel Alvarado, un puertorriqueño residente en la Florida, que tiene, como ustedes pueden ver, tiene distintos diseños a ambos lados. Y a la parte trasera tiene el Growler de Jaguar. El de Bad Bunny tiene, pues, Bad Bunny y el mío tiene el Jaguar. Es espectacular. Y está tremendo. De verdad que sí. Así que, Bad Bunny, estamos en la misma línea. ¿Okay? Así que con esto concluye la cobertura especial de este show de Jeep en este primer programa, porque van a estar viendo programas subsiguientes donde se van a presentar diferentes grupos de Jeep. Ni se muevan de esa butaca porque aquí quemando fiebre continua.